Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Es tu hora, es nuestra hora. Hoy fue uno de los días más importantes de los últimos 5 décadas para Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, en la histórica cita entre delegaciones diplomáticas de los dos países no hubo anuncios concretos como la reapertura de embajadas. Y la ley que otorga beneficios migratorios aquí en los Estados Unidos a los cubanos está no solo bajo la mira del gobierno de la isla, sino también de congresistas federales. En un comunicado, las FARC insisten en que el acuerdo de paz en La Habana es un acuerdo político y no jurídico. Ciudadanos en Venezuela aseguran que las decisiones que tomó el gobierno no solucionan la crisis económica. La frase "Dios proveerá" es para muchos la improvisación del gobierno. Este 22 de enero quedará en la historia de Estados Unidos y Cuba. Inició el restablecimiento de relaciones diplomáticas con un encuentro de alto nivel. Por ahora no hay fecha para reabrir sedes diplomáticas. RCN en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial Jairo Gómez. Jairo, es tu hora. Sí, buenas tardes, los saludo desde La Habana, Cuba. Definitivamente hoy fue el día de... En este momento están sentadas las partes, es decir, Estados Unidos y Cuba, reanudando sus relaciones diplomáticas que se habían roto hace 54 años. Esto está en poder de dos mujeres muy importantes, una del Departamento de Estado y otra del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Cuba. Se están discutiendo temas bilaterales y temas que Estados Unidos incluso ya ha definido, objetivos muy claros, como por ejemplo, envíos diplomáticos sin restricciones. Esto se lo reclama Estados Unidos a Cuba. Otro de los elementos o puntos clave de esta negociación, o mejor, de este acuerdo que se está logrando para restablecer la diplomacia entre Cuba y Estados Unidos, es el acceso de los cubanos a la oficina de intereses que tiene sede aquí en La Habana. Y un tema muy particular, la movilidad que deben tener los diplomáticos de Estados Unidos que están aquí en Cuba. Por ejemplo, ellos en el momento que se vayan a mover más allá de La Habana tienen que pedirle un permiso al gobierno cubano. Estados Unidos está solicitando que este tipo de restricciones se eliminen. Pues bien, eso es lo que se está acordando en la mesa en este momento y veamos la siguiente nota que preparamos para ustedes. Sin embargo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas en sí mismo no es un proceso complejo. Se va a hacer con acuerdo mutuo. Estados Unidos y Cuba comienzan una nueva etapa, menos ideologizada y bajo el respeto mutuo sobre los alcances de la política internacional de cada país. Dos poderosas mujeres al frente de tamaña tarea, la de recomponer los desencuentros diplomáticos del pasado, de la Guerra Fría bilateral, de mutuas acusaciones de espionaje e incluso de planes de la CIA para asesinar al líder cubano Fidel Castro, se pasa a una etapa de entendimiento y cooperación. Mientras Cuba no destapa sus cartas de exigencia, la señora Jacobson sí tiene claras las peticiones de Washington. Envíos diplomáticos sin restricciones, acceso de los cubanos a su oficina de intereses en La Habana, eliminación de los topes para puestos diplomáticos y movilidad sin restricciones para sus funcionarios en Cuba. Hoy, si quieren salir de La Habana, deben pedir permiso. Comienza hoy un largo camino para normalizar las relaciones que pasa porque el Congreso de Estados Unidos elimine el bloqueo económico y financiero que se cierne sobre la Isla Grande. Esto es un proceso. Para restablecer relaciones y abrir embajadas, hay que ponerse de acuerdo sobre algunas formalidades. Bueno, y pasarán otras reuniones, porque esto no termina aquí, apenas comienza. Pasarán muchas reuniones y seguramente algún día vamos a ver ondear la bandera de los Estados Unidos aquí en el malecón de La Habana y también la bandera de Cuba en las calles de Washington. Así que con la reapertura de las embajadas por cada uno de los países, ahí se restablecerá definitivamente el acuerdo diplomático que se había roto desde hace 54 años entre Estados Unidos y Cuba. Vuelvo con ustedes a los estudios centrales en Bogotá. Jairo, gracias. Y es que precisamente el primer desacuerdo en la mesa de negociaciones de La Habana entre Estados Unidos y Cuba fue por la llamada política de pies secos, pies mojados. La iniciativa permite que los balseros cubanos que logren ingresar a territorio de la Florida tengan privilegios migratorios. El gobierno cubano pidió a los Estados Unidos poner fin a la política pies secos, pies mojados y a la ley de ajuste cubano. Esa ley brinda privilegios migratorios a los cubanos que pisen territorio de los Estados Unidos.
privilegios de los cuales no gozan los inmigrantes de otras nacionalidades. Esa ley fue establecida para la protección de aquellos que escapan a un régimen que los persigue y los puede asesinar y matar, pero también hay personas que abusan de esa ley. Ser aceptado de inmediato en los Estados Unidos, obtener un permiso de trabajo y obtener la residencia al año y un día después de estar en este país son privilegios que hoy tienen los cubanos. Pero no todos huyen por razones políticas, hay quienes lo hacen por motivaciones económicas. Por eso los comisionados de Miami le pidieron ayer al Congreso modificar la ley. No debe levantarse la ley de ajuste cubano hasta tanto el gobierno de Cuba no ratifique los pactos de derechos humanos que no quiere ratificar, no suelte a todos los presos políticos y no reconozca a los movimientos cívicos de la sociedad civil, los movimientos considerados opositores. Cada que se habla del tema también se habla de éxodo. El año pasado fueron interceptados en alta mar más de 2.000 cubanos. Esto es solamente una recomendación que se hace al Congreso, que hacen ellos al Congreso, y que se empiecen a lanzar al mar en números mayores. Entre los que llegan a los Estados Unidos por razones económicas, muchos se han visto involucrados en fraudes al sistema de salud y después huyen a su país. A ellos se les quiere impedir la entrada a la Florida. Así es que no podemos generalizar. Siempre vamos a encontrar desde que eso comenzó y cuando comienza en cualquier país del mundo, personas que en realidad tienen ese dolor, ese sentir, esa creencia, esa defensa por las libertades humanas, por la democracia, por las bases, y otras que sencillamente pues piensan en qué los va a beneficiar más, pero eso existe en todas las ramas del mundo. No es la primera vez que esta clase de leyes es blanco de los debates. Algunos legisladores federales han pedido incluso que nacionales de otros países que tienen problemas económicos como Venezuela puedan gozar de una legislación parecida. Esta es la información que se registra aquí en el área de Miami. Soy Orlando Guerrero. Regreso con ustedes. Orlando, gracias. Reacciones en Caracas al discurso anual del presidente Nicolás Maduro. Venezuela esperaba anuncios importantes para combatir la crisis económica y el desabastecimiento. Sin embargo, el mandatario se limitó a dejar todo en manos de Dios. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Caracas, Carmen Rengifo. Carmen, es tú. Hola, buenas tardes. Pues muchos venezolanos están inconformes y a disgusto tras los anuncios hechos por parte del presidente Nicolás Maduro. Asegura que no se hicieron soluciones de fondo para evitar y aliviar la crisis económica, especialmente el desabastecimiento. También, aunque el mandatario venezolano habló de un aumento del 15% en el salario mínimo, muchos dicen que esto será consumido por la inflación y la devaluación que quedó de alguna forma soterrada en los anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro. Nunca nos faltará Dios. Dios proveerá. Con esta frase, el mandatario venezolano encomendó la economía del país a la sabiduría divina. El resumen de dos horas de habladera es simplemente Dios proveerá en un país que tiene la crisis económica, política y social más profunda de su historia reciente. Dios proveerá se convirtió, según la oposición, en la expresión que busca evadir la dura realidad. Lo que pasa es que él le ha echado la culpa a los trabajadores, a los empresarios, a las amas de casa y le faltaba Dios. Ahora tendremos que decir nosotros, Maduro, Dios nos agarre confesado. Para los expertos es urgente un cambio de modelo y no un plan económico basado en plegarias. Fue lamentable el grito de Dios proveerá porque nos presentó un presidente que no está muy seguro de las medidas que está tomando, no sabe qué hacer y lo que hace es prácticamente entregarse a la ocurrencia de un milagro. Aumento del gasto público, el salario mínimo y más controles a distribuidores y empresarios fueron las medidas tomadas por el mandatario. Lamentablemente lo que se anuncia es más golpear el bolsillo de los venezolanos, aumentar la gasolina sin decir que se va a dejar de regalar la gasolina a otros países, se devaluó de nuevo la moneda de manera disfrazada. Los economistas hablan de una nueva devaluación de la moneda sin conocerse la tasa. El bolívar va a seguir perdiendo valor, y no solamente pierde valor por la devaluación, sino también pierde valor por la gran inflación que estamos viviendo en Venezuela. Y mientras tanto las colas siguen en los supermercados. Muchos ciudadanos amanecieron tomando como burla al Dios proveerá y otra de las tantas frases que se hicieron virales en las redes sociales tras su discurso. Un autosuicidio colectivo de la economía del país. Mucha gente asegura que es contradictorio también lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, aumentar el gasto público cuando hay un decrecimiento y prácticamente un estancamiento de la economía. Se espera entonces que en la Gaceta Oficial se entregue el detalle de estos anuncios hechos especialmente sobre el sistema cambiario que tendría tres bandas en este momento y es lo que muchos dicen se convierte en una nueva devaluación para el país. Información hasta ahora de Caracas. Continúen ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, gracias.
Y un artículo del diario El País de España calificó la frontera colombo-venezolana como uno de los 7 infiernos del mundo y aconseja no visitar la zona por su peligrosidad. La publicación considera que regiones como Arauca no son recomendadas por presencia de grupos armados como las FARC y el ELN y afirma que los turistas pueden ser fácilmente secuestrados. Los otros 6 infiernos del planeta catalogados por el diario son Yemen, la frontera entre Afganistán y Pakistán, el califato del Estado Islámico en Siria, Irak, Nigeria, Somalia y zonas controladas por Al-Qaeda en África. La extraña muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina tiene nuevos ingredientes. Ahora la presidenta Cristina Fernández, acusada por el funcionario la semana pasada, cambió su versión. RCN en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Federico Juanto. Federico, es tu hora. Hola, ¿qué tal? Continúa la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Por el lado de la fiscal Viviana Fein pidió la declaración de su mamá y también de su tía. Eso se va a realizar en el día de hoy. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, hizo un cambio radical en su posición frente a la muerte del fiscal Alberto Nisman. En destrabar. La mandataria aseguró por redes sociales que no cree que se haya suicidado. Los espías que no eran espías, los interrogantes que se convierten en certeza, el suicidio, que estoy convencida, no fue suicidio. Fernández se refiere al caso del ataque terrorista contra un centro judío en Buenos Aires en 1994, en el que ella estaba acusada de encubrir a los terroristas iraníes. Señaló que al fiscal le plantaron pistas falsas para denunciar al Poder Ejecutivo. No colabora con la investigación. Y reiteró además que su muerte sepulta el impacto de esta denuncia en su contra. La postura de la presidenta fue rápidamente adoptada por los funcionarios de su gabinete que aseguraron que se debe llevar a cabo una investigación a fondo. Por ahora las pesquisas continúan en un caso que con el paso de las horas se complica. Una primera prueba descartó la presencia de pólvora en las manos de Nisman, que apareció muerto con un disparo en la cabeza. El vecino del fiscal, con el que compartía un pasadizo que conectaba ambos apartamentos, no aparece. Mientras los análisis continúan, cientos de argentinos salieron a las calles a pedir justicia, mientras aumentan las dudas. Piden que continúe la investigación contra la presidenta Cristina Fernández y se hagan públicas las pruebas que había en su contra. El día de mañana continuará la investigación de la muerte de Alberto Nisman. La fiscal ha pedido la declaración de los custodios que se encontraban el día domingo en su departamento. Desde Buenos Aires, Argentina, esto es la información que mantenemos hasta el momento. Seguimos con ustedes en estudios. Federico, gracias. Y el Papa Francisco pidió al Vaticano mayor seguridad, sobre todo en los lugares de peregrinaje y fe. El pontífice dijo que existen sombras y peligros en referencia a las amenazas terroristas que recaen sobre la Santa Sede y contra él. El Papa Francisco habló por primera vez de las medidas de seguridad en el Vaticano. Frente a los encargados de este tema en la Santa Sede, el pontífice recordó que existen sombras y peligros en la Casa de Dios. Jorge Mario Bergoglio pidió vigilar con atención los lugares importantes para la fe, los más visitados por los fieles. El pontífice dejó claro que los peregrinos van primero. Mientras en Italia se refuerzan las medidas para evitar cualquier ataque terrorista, el Papa señaló que en el horizonte hay peligros que preocupan a la humanidad. También alabó el trabajo de quienes con su dedicación cuidan a millones de personas de todo el mundo que visitan la Santa Sede. Las declaraciones del pontífice se hacen mientras el mundo lucha contra la amenaza terrorista del Estado Islámico y Europa hace frente a la violencia luego del ataque en Francia. En su último viaje a Filipinas, la capital católica de Asia, el despliegue de seguridad involucró policías y militares. Vamos con información de paz en Colombia. Las FARC insisten en que los acuerdos de paz logrados en La Habana deberán refrendarse en las urnas. En un comunicado que las FARC desde La Habana denomina el proceso de paz no es jurídico, insiste en su posición de que la refrendación del proceso de paz debe ser consultado al pueblo. Dentro de estos parámetros a nadie se le puede ocurrir que en un proceso que hemos concebido realizar de cara al país se pueda prescindir de la participación del pueblo en su construcción y de su implementación. Siendo que la paz es un problema de toda la sociedad, de colombianos y colombianas en general, nosotros consideramos que hay que consultar a ese constituyente primario que es el soberano. Tras advertir que la negociación de paz es un proceso político y no jurídico, para la FARC la constituyente es el camino para refrendar lo acordado. La propuesta nuestra es la constituyente. Este será asunto de debate en la mesa a partir del 2 de febrero, cuando se reanuden las conversaciones. Por su parte, el gobierno analiza todos los escenarios para la refrendación popular de los acuerdos de paz con las FARC. El ministro del Interior no descarta una consulta popular o la llamada séptima papeleta.
La legitimación de los eventuales acuerdos de paz con las FARC se hará a través de cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución o en la ley, y no necesariamente a través de un referendo, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Hay un compromiso del gobierno del presidente Santos en la refrendación ciudadana. Se hará por referendo o por cualquier otro mecanismo, pero los colombianos podrán votar a favor o en contra de los acuerdos a los que se llegue finalmente en la mesa de negociaciones de La Habana con las FARC. El gobierno estudia todos los escenarios posibles, incluso la propuesta del senador Roy Barreras de anexar un tarjetón o papeleta adicional en las elecciones para gobernadores y alcaldes de octubre próximo. Dependerá del avance de las conversaciones en La Habana y el cronograma y las fechas que se puedan dar. Podría darse o podría no darse ese mecanismo de refrendación ciudadana, que puede ser referendo o consulta popular o cualquier otro mecanismo. Cualquier decisión sobre el mecanismo de refrendación depende del avance de las negociaciones en Cuba. Las FARC han dicho que no creen en el referendo y que su apuesta es por una Asamblea Nacional Constituyente que el gobierno ha descartado hasta este momento. Y hay noticias en Bogotá. De un lado se abren paso nuevas obras, pero hoy se supo que la administración tiene bajo nivel de ejecución. ¿Por qué? Oscar Rueda, es tu hora. Pues Maritza, fue en el Consejo, dicen que no llega ni al 50% el plan de desarrollo, pero primero le hablo de las vías y es que se planea ampliar la autopista norte y también la carrera séptima. Luego de una reunión entre el alcalde y el vicepresidente Germán Vargas, se acordó esto, estudiar una APP para hacer estas obras. El proyecto Autopista Norte va por buen camino. Después de una reunión entre el gobierno nacional y la alcaldía, se estudia una alianza público-privada que contempla la ampliación de la vía. El vicepresidente Germán Vargas propuso que podría ser el actual concesionario, que también tiene la intención de hacerlo. Usando la concesión en Cundinamarca ya existente de un empresario privado, ampliarle el contrato para que haga estas obras. Yo le dije al ministro, siempre y cuando haga las obras que ya el IDU le propuso al primer originador privado. El alcalde Gustavo Petro puso tres condiciones para desarrollar el proyecto. Elevar la autonorte en el humedal de Torca, como lo ordenó la CAR. Dos, deprimir, como ya ustedes vieron ahora en la 94, deprimir carriles en donde están los semáforos de la Caracas para el carril de Transmilenio, para hacer más eficaz el transporte de millones de personas. La tercera, la ampliación de la carrera séptima desde la calle 180. Actualmente tiene solo un carril por sentido. El tope de inversión es de 1,4 billones de pesos. También el IDU estudia la ampliación de los puentes de la calle 80 que propuso el operador de la vía. Las obras se financiarían con peajes. Y ahora sí, el plan de desarrollo, pues van ya 3 años. Del gobierno del alcalde Gustavo Petro, dicen en el Consejo que ni siquiera llega al 40%. Los sectores más críticos son movilidad y seguridad. Con una ejecución inferior al 40%, los concejales creen que la culpa está en la estabilidad de la administración Petro. Ha habido más de 60 cambios en la primera y segunda línea del gobierno. El que se rodea mal, termina mal. Su equipo no es un equipo gerencial. Es un equipo como él, todos son propagandistas políticos. En el análisis del cumplimiento del plan de desarrollo, las cifras más alarmantes están en seguridad. Aumento de homicidios, 167%. Hurto a bancos, 344% de aumento. La administración del alcalde Petro no ha sido un aliado en el trabajo del día a día frente a la policía. Para los cabildantes, los avances en movilidad han demostrado la mayor ineficiencia en las entidades del distrito. Materia de movilidad se raja en todo. Troncal de la Boyacá, 0%, va apenas en proyectos. Intervención de la Caracas y de la Autopista Norte, 0% de cumplimiento de la meta. Y en Maya Vial, 3. Transmilenio, el alcalde ha tenido 6 gerentes. Van a entregar las vías en el mismo estado que las recibieron. Tenemos 1 billón de pesos sin ejecutar en el tema de Maya Vial. Pero los malos resultados también se reflejan en educación e inversión social. Para este año el Consejo le aprobó a la ciudad 17 billones de pesos, pero el alcalde solo tiene un año para ejecutar más de la mitad de su plan de gobierno. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva. Se cumplió la cuarta fracción del Tour de San Luis, 2 colombianos entre los 4 primeros de la etapa. El argentino Daniel Díaz ganó hoy y amplió la diferencia en la general respecto al segundo, el colombiano Rodolfo Torres. Nairo Quintana ascendió al 4º lugar y quedó a 1:23 del líder. Mañana se correrá una contrarreloj individual de 17 kilómetros.
No paran los premios para el 10 del Real Madrid. Hoy recibió el trofeo que le dieron a los 11 integrantes del equipo ideal de Brasil 2014. El goleador de la última Copa del Mundo lo mostró en su cuenta de Twitter. James regresó a entrenamientos con el resto del equipo. Real Madrid, líder de la Liga Española con 45 puntos, visita este fin de semana al Córdoba por la jornada 20. Luis Fernando Muriel fue presentado oficialmente por la Sampdoria como uno de los nuevos refuerzos. El delantero colombiano selló su traspaso luego de superar los exámenes médicos. En la web oficial de la Sampdoria se explica que Muriel llega de préstamo desde Udinese para terminar la temporada en los equipos genovés, con una opción de compra. Sin embargo, el artillero y la Sampdoria han firmado un contrato hasta el 2019, explicó el club. Tim Cahill marcó este golazo con la selección australiana en los cuartos de final de la Copa de Asia ante China. Cahill abrió el marcador con este fenomenal chileno a los 48 minutos. A los 35 años sigue consolidándose como el máximo goleador de la selección australiana, con la que jugará la semifinal de la Copa Asiática. Y bien, a poco tiempo de que inicie la liga, los equipos colombianos se siguen moviendo. La pretemporada ha sido muy intensa. Santa Fe presentó su nueva indumentaria. Deportivo Cali hoy jugará su amistoso internacional. Y Medellín se despidió de su goleador, Germán Ezequiel Cano. A puerta de iniciar la temporada oficial de la Liga 2015, los clubes continúan reforzando sus líneas para la competencia que tendrá 20 equipos. El primer reto para Santa Fe y Atlético Nacional será la Superliga. Los Cardenales, que estrenarán nueva piel, vinculó 9 jugadores al plantel. Disputó 4 juegos en la pretemporada con una sola derrota. Los de Costa se medirán el próximo sábado ante los de Osorio por el soñado título. Y tenemos la ilusión de obtener nuevamente alguna copa, sea cual sea. El rey de copas con un nuevo refuerzo en la delantera, el paraguayo Pablo Velázquez, espera confirmar con sus anotaciones la sólida artillería. En su segundo amistoso, el verde paisa venció a Barranquilla 3-1. El sueño que tenemos de dar a este club todo lo que nos está dando, de responderle en la cancha. Otro verde, pero del Valle del Cauca, viajó a Perú para el amistoso internacional frente a Universitario. El Deportivo Cali, que se reforzó para esta temporada con 6 jugadores, se enfrentará hoy en la noche crema a la U. Para tratar de complementarme mejor con el grupo, ¿verdad? Y bueno, tratar de aprovechar al máximo estos amistosos que se vienen. Millonarios envió estas fotos de la victoria 3-0 ante Llaneros. Los embajadores trabajan a puerta cerrada. Del poderoso de la montaña se despidió el botín de oro, Germán Ezequiel Cano. Voy a llevar siempre en mi corazón, me llevo los mejores recuerdos de esta institución, gracias a toda la hinchada. El argentino dejó 2 subtítulos y 2 botines de oro antes de jugar con Pachuca de México. El 2015 pinta un excelente año para el deporte colombiano y en algunos menos común como el squash. El colombiano Miguel Ángel Rodríguez sigue dando alegrías para el país. Clasificó a las semifinales del torneo de campeones que se disputa en Nueva York. Como si 2014 no quisiera terminar. O simplemente entregó el testimonio al 2015. El squash sacó su mejor golpe para Colombia en la historia. A los 29 años, Miguel Ángel Rodríguez se consolidó en el top 10 del mundo y sigue avanzando en la Serie Mundial. Primero cayó Peter Barker, sexto del mundo, quien no pudo evitar que el colombiano avanzara a cuartos de final en Nueva York. Lo esperó el francés Grégory Gauthier, segundo en el escalafón y quien lo venció en los 5 encuentros anteriores. Pero esta vez fue el turno de Miguel Ángel, quien gracias a la paciencia pudo derrotar al verdugo de otras jornadas. 3-2, el marcador final en un dramático juego que inició perdiendo, pero al que pudo darle vuelta. Por primera vez un sudamericano llega a semifinales de una parada del World Series de squash y en todo el corazón de la Gran Manzana. Pues bien, con estas buenas noticias en el deporte nos despedimos. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Feliz noche para todos.